Realmente es que estamos en un gobierno eh, marxista. Entonces, ya se acuerda del viejo adagio de Lenin que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Entonces, realmente esta gente está gobernando, además de con una incapacidad brutal, con una maldad eh, muy grande. Y nos intentan convencer de lo que cualquier español de a pie, cuando sale a hacer la compra, ve lo que le ha incrementado su, su cesta de, de la compra. Cuando está diciendo el economista que, que anteriormente eh, ha comentado que es rarísimo que la subyacente sea superior al, al IPC, es básicamente porque la subyacente precisamente lo que se quita, entre otras cosas, es el coste de la energía. Entonces, si tú quitas el coste de la energía, que en teoría es de las cosas que más ha subido, debido, según ellos, y en parte, cierto, a la guerra de, de, de Ucrania, pero también a su mala gestión con, con Argelia, con Marruecos, que, que, que ha generado un incremento del coste de, del gas, pues claro, ellos eh, dices, es que claro, si yo realmente lo que estoy quitando y lo que estoy dejando exclusivamente son los bienes de primera necesidad, que es lo que se ve en la, en la subyacente, pues se ve la realidad, que usted me está maquillando las cifras, no está atacando los problemas. ¿Y los problemas dónde están? Pues los problemas no es ya que lo haya generado este gobierno, venían también de atrás, lo que pasa es que este gobierno por su incapacidad los ha aumentado. Pero es una política energética seria, hay que dejarse ya de esta religión eh, energética, climática, uh -huh. que, que realmente hace que no se utilicen los recursos. Parece que es imposible la conservación y el desarrollo, lo cual es mentira, es posible la conservación y es posible el desarrollo. Pero claro, la persona tiene que estar en el centro. Si en el centro lo que quieren es que esté un árbol... Pues, pues efectivamente, pues parece que hay que sacrificar al hombre y hay que sacrificar población para que haya más árboles, ¿no? Y dices, no, 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 el árbol está al servicio del hombre. ¿Hay que conservar el árbol? Claro que sí, se puede conservar, claro que sí. Pero lo que no puedo poner es a la persona por detrás de esta religión climática. Eh, que, que en radical. en la que es enemiga al final del hombre y tiene consecuencias. Por ejemplo, pues bueno, crecimiento de los precios de... de la energía una regulación alimenticia para los agricultores, para nuestros ganaderos, para nuestros pescadores que evidentemente aumenta claramente el precio de producción de la alimentación de una los alimentos de, de primera. política de trasvases absolutamente enloquecida que también les eleva muchísimo el coste del agua de riego porque como ya no se puede hacer embalses, ni pantanos, ni historias frente a Francia que los están haciendo a casco porro claro, pero, pero que tienes muchas medidas los trasvases, tienes también medidas que es, oye, vamos a eficientar los regadíos, porque precisamente en la, en la Vega Murciana eh, el, 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 el regadío está eficientado realmente. En otros sitios en España pues no están eficientados porque tenían exceso de agua. Oye, pues vamos a invertir en esa eh, eh, eficiencia en el, en el regadío y permitirá que haya más agua para otros regadíos, que al final es riqueza para todos los españoles. Pero claro, es la incompetencia junto con este, esta nueva religión climática en la que el hombre pasa a ser enemigo de, como ellos dicen, el planeta. Y dices, pero pues vamos a ver, ustedes gobiernan para el bien de, del español, para el bien de la persona, o, o, o no sé, ¿qué, qué es lo que, están, lo que están ustedes haciendo? Toda la razón. ¿No?